¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente video te voy a mostrar cómo tú puedes realizar la conciliación de tus recibos por honorarios. Primero, vemos cuáles son esos recibos por honorarios que aún están pendientes de pago o pendientes de conciliación. Nos vamos aquí a análisis de cuenta, documentos pendientes, y utilizamos cualquiera de estos reportes. Yo sugiero utilizar este reporte de documentos pendientes. Elegimos, selecciona el tipo de documento, documentos pendientes, a la fecha de saldo, que puede ser el fin de mes, o en todo caso a la fecha de registro, o en todo caso a la fecha de registro. Ingresamos la cuenta que corresponde a los recibos por honorarios 424101. Vamos a realizar la conciliación solamente de los recibos por honorarios emitidos en moneda nacional. Honorarios por pagar moneda nacional. Vamos a hacer nuestro reporte en Excel. Bien, aquí tenemos los recibos por honorarios pendientes de pago. Por 1416 y 1920, ambos emitidos con fecha mayo 2022. Entonces, aquí tenemos los recibos por honorarios pendientes de pago. Y lo importante es que estos recibos por honorarios tengan la justificación con qué banco se hizo el pago, ya sea que se hizo mediante transferencia, mediante cheque. Entonces, tenemos que tener el sustento. Y una vez que tenemos el sustento, regresamos al CONCAR y realizamos la conciliación aquí en comprobantes. Comprobante estándar con conversión, vamos a decirle numeración automática sí, y como son pagos, vamos a utilizar el subdiario 22, bancos, egresos varios. La fecha del comprobante, en este caso 230522, moneda nacional. Vamos a pagar primero este recibo por honorario C001144. Aquí ingresamos la cuenta contable que corresponde al recibo por honorarios. Anexo el RUC, en este caso de la persona que nos ha emitido el recibo por honorarios. Va a estar en el debe. El importe en este caso es 1416.80. RH. Buscamos con Shift F1 y aquí está, 1416.80. Seleccionamos y presionamos Enter. Guardamos y seguidamente ingresamos la cuenta que corresponde al banco con el que se realizó el pago. Por ejemplo, 104.101. Este banco es... Esto es una salida, un pago, nota de débito, e ingresamos el número de transacción correspondiente. La fecha 23, el tipo de área, en este caso son honorarios y cancelación. Y ahí tenemos la cancelación del recibo por honorarios E001, número 144. Finalizamos nuestro comprobante. Y ahora sí vamos a realizar nuevamente el reporte, aquí análisis, documentos pendientes, elegimos como tal, hasta el día de hoy, los recibos por honorarios en moneda nacional. Vamos a exportar nuevamente a Excel, ahora visualizamos y como puedes ver, solamente está pendiente este recibo por honorarios. Y el anterior recibo por honorarios que salía en el reporte número 1, ya ha sido conciliado. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Cualquier duda, comentario, no duden en escribirnos en la caja de comentarios. Asimismo, les invito a suscribirse al canal, que pronto estaremos compartiendo más contenido.